El 27 de junio de 1973 se produce el golpe de Estado en Uruguay. La Convención Nacional de Trabajadores aplica entonces una resolución tomada años atrás: huelga general y ocupación de los lugares de trabajo. Distintas organizaciones sociales acompañan la decisión de los trabajadores. Se iniciaba así una de las mayores acciones de masas contra las dictaduras en América Latina. Yo recuerdo que entro a trabajar a las 10 de la noche, yo trabajaba en el turno nocturno, y en aquella época era muy difícil escuchar radio, principalmente con telares a lanzadera, que eran los telares que yo trabajaba, por el ruido escandaloso que metían los telares. A las 6 de la mañana, cuando voy a entregar el turno, los compañeros me comentan de que ya había sido, que ya se había hecho el golpe de Estado, que había sido, se había decretado el golpe de Estado. Y bueno, inmediatamente los compañeros me consultan qué hacer. Y yo le planteo a los compañeros que vayan discutiendo lo que ya habíamos discutido en una cantidad de asambleas, que en caso de golpe de Estado inmediatamente contestamos con la huelga general. Que yo iba a hacer las gestiones correspondientes y que después les iba a transmitir, digamos, cuál era la... Y bueno, inmediatamente llegué a mi casa, me prendí de la radio en aquel momento y salí después cuando llegó, digamos, más o menos a la hora que podía encontrar a los compañeros, salí en bicicleta a recorrer a todos los compañeros dirigentes sindicales que había en Paysandú y, digamos, que teníamos responsabilidad en ese momento. Y ahí fue donde empezamos a organizarnos y resolvimos esa noche hacer una asamblea en el local de los municipales de Adellón. O sea, la noche del 27, es decir, mientras acá en Montevideo ya la huelga general era era una realidad, en el interior todavía, quizás en algunos departamentos del interior también se habían dado la lucha con más celeridad que nosotros, pero en el caso nuestro queríamos, digamos, primero organizarnos perfectamente bien, dado que no había mucha represión todavía en el departamento, organizarnos perfectamente bien a los efectos de hacer una huelga general y contestar como correspondía, como se habían resuelto concretamente. Entonces, sí, con esto quiero decir de que el interior no fue ajeno a toda la lucha que se desarrolló contra el golpe de Estado. Quizás en unos departamentos más, quizás en otros departamentos menos. Pero en el caso nuestro, concreto, esa noche se desbordó el salón de actos con la asamblea. Aparte de había una asamblea tremendamente numerosa en cuanto a dirigentes sindicales, estaban prácticamente todos los gremios ahí. Y bueno, y ahí resolvimos cómo organizarnos y empezar a aplicar a partir de esa noche la ocupación de los lugares de trabajo. En el caso concreto de la fábrica, por lo general esa noche se ocupó Norteña, a las 4 de la mañana se ocupó Paicuero, Aceitera del Uruguay se ocupó Famosa, es decir, y en el caso nuestro concreto de Pailana la ocupamos a las 6 de la mañana. Al domingo siguiente hicimos una manifestación, fuimos gaseados, salimos en tropel para atrás, llegamos a la Plaza Constitución, ahí atropellamos lo que había. Recuerdo que había gente que vendía desde fruta, había un compañero que vendía, me acuerdo, fideos en un tablón, y bueno, yo atropellé ese tablón porque me molestaba y volaba fideos, tablón y todo. El tema era disparar de los gases porque no teníamos experiencia en cuanto a gases. Entonces disparamos y recuerdo que la iglesia abrió las puertas y bueno, muchos no se metieron dentro de la iglesia. Y bueno, hasta que nos pudimos reagrupar de vuelta. Nosotros habíamos resuelto ya que no íbamos a resistir las desocupaciones porque en definitiva no estábamos en condiciones de resistir. En el caso nuestro hicimos la desocupación y era una represión tremenda. Toda la Avenida Salta rodeado de soldados del ejército, escondidos atrás de las palmeras, apuntando con sus respectivas ametralladoras, porque claro, desalojamos una fábrica y era un pueblo que se venía a ese desalojo de la fábrica. Y eso era lo que entusiasmaba. Cuando se desalojó Pailana, prácticamente todo lo que era la esquina de Pailana y media cuadra a la redonda, era gente. Yo no sé, pero yo no, en aquel momento no sé calcular, pero
Pero yo, para mí, había 2,000-3,000 personas, pero había fácil ahí. En Paysandú hay una zona industrial que muy importante, que se compone por Paisana, Paicuero, Azucarlito, Norteña, y ahora todas las fábricas de citrus, que en aquella época había una sola. Bueno, todo eso se agrupó y, digamos, y la huella sindical era centralizada en el sindicato Paisana. Y bueno, nos llega el tema de la manifestación del 9 de julio, ¿no? Es decir, en aquel momento, el 9 de julio, ya se preveía, digamos, teníamos noticia de que en Montevideo, digamos, en algunos gremios ya la cosa ya no caminaba más. Se tenía noticia de que ya, digamos, había digamos que ya el objetivo prácticamente lo habíamos cumplido. Pero el 9 de julio hicimos una manifestación en la tarde que fue algo brillante, es decir, nunca en Paysandú hubo una cosa igual. En ese momento, y quizás el papel histórico de los trabajadores, principalmente de los obreros fabriles, se cumplió. Y yo creo que eso es lo que uno muchas veces lo debe recalcar y muchas veces lo debe reconocer, en el sentido de que cuando los trabajadores tuvieron que dar la cara, tuvieron que poner su cuero, lo pusieron. Y lo pusieron por la democracia.